Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería hacer un video más chill, más calmado, más relajado. Además de que he tenido una semana bastante relajadita, quiero mantenerla haciendo un video más sencillo. Se trata de un reto literario que básicamente es poner a competir mis libros favoritos de toda la vida. Tengo entendido que a muchos les cuesta hacer este video porque obviamente es elegir su libro favorito entre todos sus libros favoritos. Así que hoy voy a estar jugando la batalla de libros. Aquí están los títulos, de todas maneras se los voy a estar leyendo. Tengo una lista con mis libros favoritos. Ya saben, a mí me encanta apuntar. Está Buscando Alaska, El barrio de la playa, La palabra más hermosa, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, La canción de Aquiles, Mil veces hasta siempre, Llámame por tu nombre, Carta de amor a los muertos, Seda, Los siete maridos de Evelyn Hugo, La mujer fría, Hoyos, Princesa mecánica y Daisy Jones and the Six. Y bueno, voy a estar escogiendo entre esos 14 libros. Primera ronda. Ay, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Y... ay, tengo miedo. Buscando Alaska. ¡No! ¡Ay, empezamos mal! Pensé que no iba a sufrir. ¡Qué difícil! Creo que me voy a quedar con Buscando Alaska. Estoy muy triste, el Dr. Jekyll y el señor Hyde. Oh. Ok, siguiente ronda. El barrio de la playa, de Begoña García Calderón. Y... ay, no puede ser. Carta de amor a los muertos. ¡No! 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 Se acabó esto. ¡Ay, no! Yo pensé que esto iba a ser fácil. Creo que me voy a quedar con Carta de amor a los muertos. ¡Oh, por Dios! Siguiente ronda. Ya, o sea, olvídalo, olvídalo. ¿Ya qué? Llámame por tu nombre. Y... La mujer fría. Creo que me voy a quedar con La mujer fría. ¡No! ¡La canción de Aquiles! ¡Ay, tengo miedo! Por favor, que no sea lo que yo creo. Por favor, que no sea lo que yo creo. ¡Daisy Jones and the Six! No puede ser que estoy haciendo esto, en serio. Esto es muy difícil, esto es muy difícil. No, no voy a escoger la canción de Aquiles. ¿Por qué? Porque termina horrible. O sea, la canción de Aquiles termina horrible. Me voy a quedar con Daisy Jones and the Six, a pesar de que la canción de Aquiles es mucho mejor. Le da tres patadas en cuanto a trama a Daisy Jones and the Six, pero está horrible el final y no. Siguiente ronda. Princesa mecánica. Se ve que el que está aquí va a perder. La palabra más hermosa, efectivamente. Sé que hubiese sido más cool hacer lloradera y todo esto, pero es que no, la palabra más hermosa es nothing compared to Princesa mecánica. Luego está... ¡Los siete maridos de vino! ¡Oye! ¿Qué estoy haciendo grabando este video? Me estoy poniendo nerviosa. Bueno, Los siete maridos de Evelyn Hugo, ya que, o sea, ay, no, 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 no lo voy a pensar, o sea. Quedan dos últimos papeles. Mil veces hasta siempre. Y Seda. No, oh no, I hate this. Gana Mil veces hasta siempre. Ahí se me fue Seda, y Seda era un contrincante fuerte. Siguiente ronda de los que pasaron la primera. Buscando Alaska. Carta de amor a los muertos. ¿Por qué estoy haciendo esto, bro? Estoy haciendo batalla de libros. ¿Por qué estoy haciendo esto, bro? Carta de amor a los muertos o Buscando Alaska. Creo que me voy a quedar con Carta de amor a los muertos. Aquí cometí un error y es que guardé la ficha de Buscando Alaska en vez de eliminarla y bueno, se confundió todo. Más adelante van a ver cómo es que Buscando Alaska sigue en el juego y Carta de amor a los muertos no. Siguiente ronda, ya. Son La mujer fría y... ay, Los siete maridos de Evelyn Hugo. Uf. Ok, esta es mucho más obvia. Los siete maridos de Evelyn Hugo. Son... Daisy Jones and the Six. ¡Ay, no! ¡No! Ok... Princesa mecánica.
Oh my God, Daisy Jones, perdiste, o sea, es que es princesa mecánica. Todo queda obsoleto al lado de este epílogo. Ok, I just realized que quedó mil veces hasta siempre solo, porque tengo 14 libros favoritos y si los divides a la mitad son 7 y si son 7 hay uno que se queda sin jugar, que es mil veces hasta siempre. Creo que pasó mil veces hasta siempre en automático simplemente por eso. Pero bueno, quedan 4, la última ronda. Ya estoy triste, estoy triste buscando Alaska, ok. O sea, buscando Alaska está abriendo todas las rondas, bro. ¿Qué pasa? Que sea. 2-7 varios de Belén. O sea, buscando Alaska me dio mi apodo. Es un libro que he releído 5 veces. Significa mucho para mí sentimentalmente, pero yo sé que no es el mejor libro que yo he leído. O sea, significa mucho para mí como lectora. Pero. Los siete maridos de Evelyn Hugo es mucho mejor. Así que pasa, los siete maridos de Evelyn Hugo. Oh, por Dios. Ya queda mil veces hasta siempre. Y Princesa Mecánica. Muchos dicen que Princesa Mecánica es el mejor libro de Cazadores de Sombras. Estoy de acuerdo. Sin embargo, no es un libro perfecto. Es un libro con buen epílogo, con buen desarrollo, con buen close. Pero el villano de esta trilogía en específico es ridículo. En especial la solución de todos los problemas que venían surcando ya desde los primeros libros, se cierran muy fácil aquí. O sea, esto fue la conveniencia, la conveniencia. Y estamos claros que Cassandra Clare lo hizo para cerrar bien. Pudo haber sido mucho más épico, pero este epílogo es icónico. Mil veces hasta siempre, siempre me deja destrozada. Yo me siento muy identificada con Asa, no por ser hipocondríaca ni esas cosas porque no lo soy, pero sí hay algunas cosas que Asa piensa que siento que me estoy leyendo a mí misma. Me gusta mucho su desarrollo como personaje, en especial que al final sea tan realista. No lo sé, a mí me encanta mil veces hasta siempre, me parece brutal. Es muy difícil, ustedes piensan que no, a lo mejor dirán, ay, es obvio que vas a escoger Princesa Mecánica, pero me voy a quedar con mil veces hasta siempre. Qué fuerte, o sea, este plot twist. Los siete maridos de Evelyn Hugo y mil veces hasta siempre. Ay, por Dios, John Green, Taylor Jenkins Reid, o sea. Evelyn o Asa. Es así. Uf. Ay, no lo sé. Entonces, el ganador, mi libro favorito, 14 libros favoritos, mi favorito es mil veces hasta siempre. Inesperado. Muchísimo, no me esperaba que mil veces hasta siempre ganara. Muchísimas gracias por ver este video. Todas mis redes sociales están abajo en la cajita de descripción. Pueden seguirme en Goodreads y en Instagram, que estoy siempre activa por ahí. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos el domingo que viene. Adiós. No puedo creer que hice esto. No puede ser. Y yo creía que iba a ser. Fácil, no, no lo fue. No fue nada fácil, la verdad.